¿Qué onda, Giles? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez de Minecraft, de la serie Broski Slam, que empezamos hace poquito acá en el canal. Y nada, en el episodio anterior me quedé construyendo lo que viene a ser la entrada de mi casa, la galería. Y bueno, terminé el video, quedó bastante fea, así que después de cámara me puse a hacer unos arreglos y quedó esto, que está bastante mejor que lo que estaba antes. Así que nada, les muestro un poquito. Acá alrededor le puse agua, glows, un cuarzo ahí abajo, el detalle del agua es buenísimo. Y acá nada, esto va a conectar con la parte de adentro, así que no importa cómo se vea. Y por dentro tenemos las lamparitas. Mi perrito, Johnny, el fiel. Y acá tenemos lo que viene a ser... ¿cómo se llama? A ver cómo se llama. No, no tengo idea cómo se llama, pero bueno, acá es donde dejas tus cosas. Así cuando entren a la casa, se sacan la armadura y se sienten como en casa, calentitos. Así que nada, acá en los cofres tengo mucha, pero mucha, muchísima piedra acá. Piedra cocinada que vamos a usar hoy para seguir la mansión. Ya la parte del medio vamos a hacer. Y tengo pensado bastantes cositas, así que nada. Necesito baldes de lava primero que nada. Dirán, ¿lava para qué? Y porque, como es el detalle del agua, quiero hacer el detalle de la lava. Así que nada, vamos a buscar. De paso les presento a mi caballo que conseguí en el episodio de S4Star, que estará por ahí, ya está por venir. Se fue al baño, no sé dónde. Conseguí acá mi caballo negro. ¿Por qué es negro? No sé, porque nació así. Y nada, yo venía a buscar lava igual, así que... y de paso vamos a quemar cosas que no nos sirven. Y nos ponemos acá. Ya volví, amigo, pero no quería interrumpir. No pasa nada, no pasa nada. Hola, ¿cómo andan? Bueno, buenos días, buenas noches, ¿cómo le va? Buenos días, buenas noches. Estaba... Sí. Estaba esperando que me saquen el lavarropa. Se rompió todo. El lavarropa. El lavarropa, sí, sí. Lavarropa, todo. Se llama de casa. Muy bien, muy bien. ¿Sabes que justo me quedé sin comida? Bueno, igual acá hay una banda de comida, así que no pasa nada. Acá tenía piedra haciendo, pero... Puse, por si escuchan de fondo, música sin copyright, para que sepa vos también. Genial. Para que tampoco quede tanto silencio en el video. Y... acá tengo una esmeralda que no sé si es mía. Vamos a dejar basura. Esto. A partir de ahora basta de insultos. Sí, basta de insultos. Y nada, listo, con esto me voy a hacer mi casa. Aunque dentro de un toque se hace de noche. Está, ¿sabes qué se me ocurrió? ¿Qué se te ocurrió, amigo? Como la rodeé de agua ahí en la galería, voy a rodear de lava la mansión. Oh, cool, El mismo detalle. Pero bueno, la lava no es infinita, así que voy a tener que ir cubo por cubo. Capaz lo haga fuera de cámara eso. Es que va a ser, sí, va a ser un quilombo. Vamos a hacer un montón de ladrillos de piedra. La forma no la tengo en la cabeza, pero bueno, vamos a ir viendo sobre la marcha. A ver, con 4 stacks ya debería irme mejor. El arco lo dejo acá por las dudas. Ponemos 3 stacks así. Perdón, me gusta tener todo acomodado. Fiumba, 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 fiumba. Fiumba, 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 fiumba. ¿Escuchás de Fat Rat lo que acabo de poner? Sí. Estoy son buenardos los guachos. Va, aunque es un tipo. Lo que sí que estoy revivido, mira. Tengo una banda de esqueletos y todo acá. Me gusta. La red de jardeo con esa música. Me gusta. Me gusta el arte. Me gusta la literatura. Me gusta. Me gusta el arte y la literatura. ¿No? No, eso no. Ah, bueno, acá tengo una idea. Esto va a ser un pasillo. Acá podés pegar la vuelta. Y acá tenés la biblioteca. Es buena. Ese ruido es que me estoy tomando el tomates. Bueno, primero vamos al exterior. Después nos podemos preocupar por el interior. Oye, tiene un poco de full diamante, loco. I'm not a soldier. Y acabo de encontrar la cueva más clave del mundo. ¿Están así? Sí, te juro. Estoy encontrando una banda de diamante. Me gusta, me gusta. Tengo 25 yo. Me gusta el arte, 25, me gusta la literatura. 27 tengo ya. Esto no me queda como quiero, así que vamos a hacerlo así. Así que bueno, hablemos de la vida. Hablemos de algo.
¿De qué podemos? ¿De fútbol? De fútbol, no sé. De cosas que pasen en el día a día. Fútbol, no vuelvas más al fútbol porque te lesionan. Ah, bueno, sos muy gracioso. Nada, acá mi amigo comenta porque el otro día me desgarré jugando al fútbol. Sí, así es. Soy una nena. El chabón estaba haciendo la de Maradona. No, no lo malpiensen. Estaba haciendo la de Maradona, tranquil pie, peteando, y viene un turro. Y acá, bueno, se dice turro a lo de gorrita que roban, bueno, eso. Y nada, se comió un patadón de atrás y lo noquearon. Y bueno, las cosas como son, ¿no? Y el riesgo de el Johnny. El Johnny, sí, mi perro ahí, que no Johnny sé si lo presenté. ¿Versión sí. humano? Johnny, versión humano, decidió terminar mi carrera futbolística. ¿El Brian? El Brian. Famoso Brian. Mi mansión va a ser enorme. No estoy seguro qué forma va a tener. Porque eso sería la parte de atrás, en realidad. Y lo que voy a hacer ahora es el frente. No seguro me voy a soplar los mocos, estoy enfermo. Ah, lo que vi era la parte de atrás. ¿Cómo? Lo que vi era la parte de atrás. Claro. Bueno. Sí, no sé. La parte de atrás, ¿no? O sea, igual está muy cheta. O sea, va a estar igual de bien hecha. Es que en realidad, claro. Que vi la parte de atrás. Tenía pensado que sea la parte de adelante, pero mira al mar. Y voy a estar constantemente saliendo de este lado, porque ahí está tu casa, tenemos ahí. Hay donde caminar, ¿me entendés? Entiendo, sí. Si no es como que pisas la playa. Claramente. Sí, como que salías de la nada. Exactamente. Sí, chaval. Entiendo. Comprendo. Analizo. Escucho. Analizo. 3, 4. ¿Anabel? 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál es la mejor película que viste de así tipo caricatura? O sea, caricatura, te digo, por ejemplo. Shrek, Cars, bueno, algo así te digo. Fua, me mataste un toque, pero tengo un par. Mira, medio justo. Shrek, me encanta, es una película. ¡Oh! Está terrible. Perdón. Está terrible, boludo, aguante burro. El burro. Creo que Toy Story la rompen. ¿Viste que va a salir la nueva esa de Buzz Lightyear? ¿Posta? Sí, lo estabas viendo, boludo, ya salió. No, la verdad no tengo idea. O sea, acá en Argentina sale este fin, en Estados Unidos ya salió. Amigo, ¿por qué somos tan pobres, boludo? Igual te digo, que llegue una semana después, está bastante bien. Va, igual sí. Uy, se largó llover. Sí, pero como está el internet ahora y todo que se mueve rápido, también está el mismo día, en realidad. Como los juegos, ponele. Claramente. Pero bueno. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creería Vamos. Yo que los cines están bastante desactualizados acá. No, bueno, puede ser. Che, ¡ah! Podemos dormir porque me están cagando. No, por hablar mal, no por hablar mal. Están terrible, terrible el cine de acá, está buenísimo. Yo del orto. Pero. Bueno, el otro día vi una foto de un cine de Miami. Y te puedes pedir de todo, man. Amigo, yo que he ido. A esos cines, literalmente, no estás en una silla, estás... Sí, en un sillón. En un sillón que se hace cama, amigo. Sí, literal. Y te haces la camita y te quedas acostado, si querés. Qué lindo. Está para compartir haciendo con una mina. Pagás una entrada, uno se infiltra y bueno. Está para hacerse el pistola, dijo. Hey, bro, claro. ¿Qué querés ir a dormir? Si estás ahí, sí, si no, ya está, no pasa nada. La veo complicada. Deja, no te hagas drama. Estoy mirando a Nashi. Esto va a ser un. ¿Cómo te puedo explicar lo que voy a hacer? Es que todavía no sé lo que voy a hacer. ¡Ay! ¿Cómo me asustan estos culiados? Casi me muero. Terriblemente. Estas son las ideas básicas. Yo después, fuera de cámara, las arreglo para que queden bien. No hay mucha lava acá, no me gusta. Bueno, la mansión no me quedó tan grande como pensé que me había quedado, ¿no? No me gusta eso. Creo que lo voy a hacer un poquito más larga. No, creo que está bastante bien. Porque después va a tener segundo piso y si no, se me va a hacer alta paja. ¿Viste que había perdido 30 niveles?
Sí, yo también, amigo. Tengo 18 de nuevo. Bien ahí, yo tengo 6, ¿no? Estoy reviviendo, tengo que subir de level. Acá tengo que pensar. Tengo que estar todo full diamante, ¿no? Así vamos al Nether, vamos todo tranquilo. Más diamante, qué lindo. Porque ahí lo voy a alargar y por ahí también lo voy a hacer más largo, así que esto debería ser la entrada ya. Acabo de dar 10 diamantes más o menos. Tengo poder 1 en el arco, no tengo flechas, buenísimo. A ver, me voy a sentar acá. Sentar no. Mirar, pensando qué puedo hacer mientras me sirvo un mate. Esa música de fondo me gusta mucho. Escucha, Rebo. Sí, contame. Yo te voy contando diamantes también. No, contate, si pago, sobran, o sea. Te doy. Si sobran, sí, pero. Vale. Estoy pensando en cómo hacer la entrada. Pasa que no tengo ninguna idea en mente. Estaba pensando cómo cerrar esto, pero. Bueno, vamos una cosa. Vamos a darle uno de altura a esto, así ya tiene más pinta de cerrado. Bien, se está haciendo día, menos mal porque. Creo que yo le estoy agarrando la mano a las cuevitas. ¿Las nuevas? Sí. Están rotas esas cuevas. Vocabulario de LOL, está roto. Está roto. Champ de mierda iluso. No, se podía ver ya. Ahora hablando en serio, ¿cuál es el. No, me comí un flechazo. ¿Cuál es el champ más roto de LOL en este momento? En mi opinión, el puto vampiro del orto. Él es Wayne. O sea, él es el Swain, ok. Sí, igual sí, boludo. Es un asco. Bien jugado, es inmatable. Literal. Y no hace falta ni que se fede tanto, o sea, es. Literal. Mierda. Un campeón que siempre me pareció que estuvo roto y nunca va a dejar de estar roto es el John, También. Literalmente. Te podría decir, otro champ roto te podría decir. Laje bastante. Para mí el Vivo también está muy roto. Nah. Más o menos. Literal, Te lo usa alguien que lo sabe usar y es un asco. Lo mejor es cuando usa las habilidades de los otros. Eso es buenísimo. Por eso, o sea, tenés todas las R. Te sobrecurás una banda, porque literal que te curás demasiado. Todo eso junto, o sea, parece que está muy roto eso. Primera cita. El G ahora no tanto, lo bajaron una banda. Primera cita, ¿quién paga? Yo. O sea, vos, de todas las citas del mundo, pagás vos. Primera cita. No, sí, en realidad me gusta a mí pagar. Qué sé yo, como que me siento incómodo si la mina va y me paga, ¿me entendés? Es como. No te digo que te paguen, pero un miti-miti. Es que. Sí, puede ser. O sea, es que en realidad tendría que ser así, ¿no? Claro. Obviamente, primera cita o lo que sea, si estoy conociendo a alguien, yo invito, o sea, me gusta invitar. Claro. El que invita se podría hacer, ¿no? Sí. ¿Vos? Yo depende de la mina. Me pasó la en una primera cita que pregunté. Yo pago lo mío, me dijo, y bueno, yo pagué lo mío, ella lo suyo, y después le dijo a la amiga que yo no le pagué. O sea, no sé, como que esperaba que yo le diga, no te preocupes, yo te pago. Pero, ¿viste cómo son las minas? Si igual, se lo pagaba igual, yo. Igual, re machista. Igual, brother, ahí la mina, una estúpida, qué sé yo. Claro, a ver, si vos me. ¿Qué sé yo? Porque. Opa, o sea, tampoco lo tenés que preguntar, amigo, pero. Pero qué sé yo. Tampoco está mal que ella pague su parte. O sea, yo insistí. Es como que algunas minas creen que los vagos tienen que hacer todo. Sí. Yo insistí igual, no es que dije. Pagás vos, sí, listo. No, dije, ¿estás segura? Si querés pago, no tengo problema. No, pago yo. Bueno, pagate lo tuyo. Pero después no vengas a llorar. Igual te dirá que la mina es una boluda porque. Bueno, por eso es mi ex. Por eso la mandé al coño de la madre, hijo. Literal. Ah, está bien, brother. Qué sé yo. Por algo quedó en el pasado. Así me gusta. O sea, no es que así. Bueno, vos me entendés.
Me gusta penetrarla cuando está dormida. Oye, amigo, quizás ahí te fuiste un poco de mambo. No sé quién me había contado que un chabón era resarpado y hizo eso y la mina lo denunció. Para, ¿Cómo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Por todos lados. Acá Rafaela, no sé quién. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo de vuelta? Que la quiso, se la quiso agarrar dormida. No, o sea. Pero hay, o sea, eran novios encima. Sí, pero. Bastante virgo el chabón. O sea, bueno, yo me pongo en el lugar de la mina, estoy durmiendo y de la nada me despierto y tengo algo adentro, es como. Che, tengo no da. A la mía. Y igual te das cuenta si sos la mina, es como que te despertás, amigo. No sé, che, por eso es muy golosa. Es imposible que no te des cuenta, amigo. No sé, che. A no ser que te guste como a mí. Ah, eso ya es otra cosa. Me quedé sin la baldosa, ¿no? Sí. No, pero ahora es como. No sé, boludo. Igual re desubicado, chavo. Y sí, amigo, eso no se hace. O sea, buena cosa que te levantes con una chupada de. De cajeta o algo de eso, pero. Metiendo un dedito. No, ya está, fuera del contexto, vamos a hablar de otra cosa. Y un paraco, boludo. Y te diga Onichan. Se desvirtuó todo. ¿Frío o calor? Bueno, me voy a hacer full diamond, papá. ¿Frío o calor? De vuelta, por ahí no me escuchaste. Ah, no te escuché. Bueno. Yo creo que ambos. El frío me gusta. No tan frío, pero tampoco tanto calor. Tipo tóxico. Nah, ¿por qué? ¿Cómo te gusta el frío? O sea, no, obviamente me gusta el calor. Está buenísimo el verano. Se te saturó el micro, fue como, ¡me gusta el calor! Es que me encanta el calor, boludo, pero qué sé yo, el invierno no me parece algo malo. Como que también está bien. Muy bien. Me parece bien. Sonó como. Sonó como. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Árbol? ¿Eh? ¿Fumó? 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 Una banda. ¿Cuánto fumás? Sí, para, se puede decir. Si lo querés pero, decir. ¿Espera de qué? ¿O no fumás? ¿Porro? O sea, cigarrillo normal. Ah, cigarrillo fumo. Depende. Varía una banda, porque hay veces que no tengo ganas. Y hay veces que me pinta fumar más de manija que otra cosa. Así, tipo así de la nada, decís, me voy a fumar uno. Por ejemplo. Sí, como que. Por ahí agarro y digo, bueno, me voy a fumar un pucho. Y hay veces que sí tengo ganas de fumar un pucho. No sé, depende. Ahora poner estoy fumando 10 puchos al día. ¿Y eso es mucho? Pregunto porque no sé. Tipo, ¿es mucho o es normal? Ponele. Y no, es bastante tranqui para una persona que fuma. Igual ponele antes, cuando era más chico, fumaba una toalla y media. ¿Eso cuándo es? Serían 30 puchos, 32 puchos. Más o menos lo que fumaba antes. 33 puchos. Sí, una caja y media. Uy, ¿por día? Ajá. Estás re mamado. Obviamente más de pendejo. Porque después dije, llegó un punto que dije, sí. Si sigo así, ¿qué me espera en el futuro, no? Me voy a morir solito. Y después como que me enfoqué más en otras cosas y menos en boludear y como que no le doy tanta bola. Aunque a veces me pinta fumar. Cuando salgo a poner socialmente, fumo una banda. Sí. No sé realmente lo que me incita a hacerlo. O cuando escabio ponele. Una locura fumo. Pero bueno. De fumarme. A tu hermana. De fumarme 4 porros al día. 5. De un G. A fumarme lo que fumo y no drogarme. Me parece perfecto, ¿no? Sí, o sea,
Podría ser peor, sería. De ser el piti a no hacerlo, de 10. Obvio, pa. Obvio, Bobis. Ah, literal, amigo, antes era como... No sé, me rompía. ¿Cómo que me rompía? Sí. Ahí está, pará. Pa, no, obviamente no era mi intención, pero... Estaba todo el día fumando. Es mi intención hacerme mierda. Verde, no verde. La Claudia, no Claudia. Claro. Acá ya la estoy fallando un toque, pero bueno. Bueno, ¿y vos? ¿Fumaste alguna vez? Jamás, jamás lo he probado. Algo que parece raro, boludo. ¿La maquilele? ¿Cómo? ¿Nunca probaste el porro? No, jamás, ninguno de los dos, ni el cigarrillo, ni marihuana, ni nada raro. Lo que sí he hecho es... Perdón, le pego un sorbo al mate. Armarme un coso de marihuana. ¿Porro? Sí, un amigo me dijo... El fumanchero te dice, hey, armame porque tengo una paja, ya me armé 500, no tengo nada de rumor. Me dice, armátelo, y yo, no, pero yo no lo voy a fumar. No te estoy diciendo que te lo fumes, te estoy diciendo que lo armes. Ah, bueno. Dale, te educo, brother. Sí, de curioso lo armé, viste. Y tipo, estaba copado armarlo, pero... Pero no fumás. No, pero lo armé, o sea, sé cómo se hace más, Bueno, algún día te voy a poner a armar un blunt. Bueno, me sirve. Bueno, eso es gordo que hace Lil Pump, ¿viste? De guanaco. Oh, amigo. Es un asqueroso. Un asqueroso. Ver, bueno, y otra cosa, a ver. Escabio, ponele. ¿Cuándo fue la primera vez que callaste? ¿Que tomé alcohol? Sí, que tomaste alcohol. A los 15 años. Tipo, las primeras veces que salí previas así no tomaba, pero bueno, ya llegó un momento y dije, bueno, viste, te dicen tu hijo, no tomé, pero vea todo tomando y decís, bueno, vamos a ver qué onda. Y es que sí, te arranca la cabeza, sí. Además, te ofrecen todo, están todos se ponen en pedo en esa época y bueno. Aparte, sos pendejo y es vodka. O sea, de cualquier forma te vas a mamar. Sí. Como... Nada, empecé a tomar así y tomaba poco y cada vez empecé a tomar más. Todo esto en un rango de 2-3 meses. Tres meses, te diría. Okay. Que salíamos todos los fines. Y... ¿Cómo es? Aparte, los pibes de básquet son bastante tomadores. Sí, sí, la verdad que sí. Sí. Va, por lo menos lo que conozco yo. Y nada, hasta que llegó el momento que empecé a tomar, tipo, me pasé en una, me puse en pedo, otra también. Y en otra digo, bueno, hasta que no paga más. Porque iba la chica que me gustaba. Y dije, hasta la verga. Okay. Pues ya, viste, te dicen que te da, qué sé yo, que no pensás menos, te da más coraje, qué sé yo. Entonces digo, bueno, vamos a ver si es verdad. Y no me acuerdo nada de esa noche. Después, tipo, me puse hasta la verga y me dijeron que había vomitado todo. Y lo peor es que le había vomitado a mi novia. Y nunca más. En el pecho. ¿En el pecho? En el pecho. Ok. Toda la mierda y dije, bueno, basta. Y dije, ah, ok. Bueno, está, me parece que ya no me da para más. Y... Puede pasar. Y nada, igual, qué sé yo. Después me enteré que en esa joda, una hora después de que me llevaron a la mierda, pues ya yo no podía estar de pie, cayeron un par de cómo podríamos denominar a estas personas. ¿Cómo personas? Gente... Hater. ¿Cómo? Haters. No, haters no. O sea, haters de la gente con plata, te diría. Ah, con chetos. No, cayeron un par de... Vamos a decirlo, un par de negros. Y se cagaron a trompada. ¿Te acuerdas? Turros. ¿Sabés qué 15 te digo? No quiero tirar nombre, pero... Ah, cayeron turros a un 15 de chetos. Sí, mira, ahí puse el nombre de la mina en el chat. Ese fue el 15 de la mina. Ok. No, ¿vos no fuiste de casualidad? Habían cagado palo un buen par, Se habían dado de hostias. Para mí que si yo no me ponía en pedo, me dejaban morada la cara. Viste, para mí todo ocurre por algo. Yo esa noche me puse en pedo para vomitar a mi novia y para que no me pase nada. Ok, la jugaste de cagón. Estratégico la jugaste. Nada, eso fue a los 15 y después de esa noche nunca más tomé. Me agarró papi y papi me retó. ¡Ay! Me tiró un flechazo. Y papi sacó y el cinto. Nunca más.
Papi sacó el cinto. Entiendo, amigo. Yo no sé si... A mí lo que pasa a mí es que a mí nunca me pusieron esos límites de decir... Es como ponerte los vos los límites, ¿no? ¿Entendés? Claro. Date cuenta del punto que puedes llegar, ¿entendés? Sí. O sea, date cuenta vos solo y bueno, y así aprendí a los golpes. Y bueno, y ahora no tomo más, amigo. No me va. Me aburre ya. Es como... Ay, alcohol, bueno. Bien. ¿Me entendés? Es como... Aparte me puse a entrenar y sé que no sirve para eso. Es como que estoy enfocado. Pero no, antes sí, antes chupaba como un hijo de puta desquiciado. ¿Cuánto? ¿Tres jarras de Fernet, dos de Gansia, tres de Boca? Bueno. Eran las 5:30 de la mañana, 6, y los pibes ya todos quebrados y yo tomando un vino puro. Puro. Bastante hijo de puta, o sea. Nah. O sea, sí, pero nah. Sí, pero... Y era el típico que llegaba a la joda y tenía un vodka en la mano y le daba a todo el mundo y corte, chúpense todos, man, porque llegué y íbamos a chuparnos todo y íbamos a pasar la resarpada. ¿Qué tipo se va? Corta, sí, amigo. Si yo la pasaba piola y yo estaba re en pedo, todos tenían que estar en pedo y pasar la resarpada. Así era. Poner en mi joda siempre fue así, amigo. Corte, si estamos hasta la pija, vamos a estar hasta la pija todos. Así. Si no, no venga. Quédense en casa, maestros. Quédense en casa, maestro, porque esta noche se bebe. Y el que no bebe, se la come. El que no bebe... Ah, igual, siempre respetando eso también, ¿eh? Eso es lo que me da mucha bronca, que te miraban. Jamás olí a beber a alguien que no bebía. Jamás lo miré mal a alguien que no quería tomar. Jamás... Nada. Y con las drogas lo mismo. ¿Con quién? Con las drogas lo mismo, ¿eh? Corte, yo me drogaba, ponele. Y alguien. O sea, yo lo ofrecía. Si quería. Va, si sabía que el loco se drogaba, si no, no. Le ofrecía, si quería, bueno. Si no querés, no, man. No te voy a obligar a hacer algo que no querés. O sea, para que te sientas mal. ¿Fumó? No fumo. ¿Fumó? No fumo. Es así. Para mí es así, amigo. Después hay gente que te dice que sos cagón porque no tomás alcohol o no te fumas un porro. Eso no son. Eso no es gente piola, amigo, es gente estúpida. Sí, eso, justamente iba a decir la misma palabra. Me parece gente estúpida que te cuestionan. Eso no son amigos, boludo, eso no son amigos. Esos son pelotudos. A la hora que te das cuenta que son idiotas, amigo. Ah, yo soy re cagón porque no haces esto. Pero chupate una verga, pavo. Sí, amigo. Demonetizado. No cobro por este video. Pero bueno, está interesante la charla, así que... Sí, verdad. Pero literal que hay una banda que son así, es corte. Quédate quieto. Quédate quieto, Kikeo. Quédate quieto, Kikeo. Ay, qué capo de eso. Ay, boludo. Quédate quieto, Kikeo. Amigo, qué piola me parece que los barrios sean así unidos, ponele. El nuestro no es, o sea, está bien, normal, podría ser mejor, pero bueno. Pero imagínate un barrio, qué sé yo, con 15 guachos así unidos hasta la muerte. Real hasta la muerte. Y es que antes éramos así nosotros, boludo, pero nos fuimos separando, algunos hacen los chetos. Otros se van. Otros pollerean. Oh, y esos son los peores, nada, cambiar las juntadas por las minas, no, Una noche bueno, dos noches bueno, dos meses está, dos años no, pibe, ya está, volé. Un año máximo, loco, después volé, loco. Venían con garantía, viste. Si te pones de novia, no te lleves para. Mínimo, si no me convierto en chaja. Bueno, acá ya la voy a empezar a flashear. Voy a. La gente está diciendo, Rebo, estás loco. Sí, estoy loco. Cuidado, que si me caigo, morí. Además, una casa rodeada de lava. Ay, le. Bueno, o sea, no quedó como esperaba. Pensé que iba a caer en el mismo coso, pero. Aunque si la direcciono. Creo que sé cómo direccionarla. ¿Los goles comen algo? Amor comen. Más que eso, no sé. Acá Claudio el Duro se me fue a la pileta. ¿Cómo que la pileta? Tenía calor el pibe.
Literal se tiró al agua. Sí, se tiró al agua el pibe. Vení, Claudio, tú duro. Vamos para arriba. El video ya me quedó media hora, buenísimo. A ver, vamos a hacer esto. No, esta piedra no. Esta. No. No sé por qué. No sé si es mi compu, el nuevo Minecraft o mi mouse. Pero cuando aprieto el shift no puedo cambiar de... Ay, me hace eso. Bueno, lo voy a arreglar. Tranquilo. Quemamos un bloque, quemamos dos bloques. Saltamos. Fiumba. Bueno, es la idea. O sea, va por ahí, bastante, creo. Vení. Bastante tosco el Claudio del Duro. Lo voy a dejar por acá porque ya llevamos media hora, pero va por ahí la entrada. Lo que tengo en mente parecido, aunque sea. Yo ahora voy a hacer unos detalles, tranqui. Y nada, por dentro después voy a... No va a ser la pared de este material, por lo menos... Bueno, ahí en la galería sí, pero después voy a meter una capa, no sé, de alguna madera o algo. Y el piso seguramente puede que sea de cuarzo o de alfombra también, tranquilamente. Esto lo voy a arreglar también de adentro. Quédense tranca. Capaz saque esto... Lo voy a hacer ahora, igual. No quiero gastarme todo en esto tampoco, pero... A ver, ya. Si estás viniendo, dame un minuto que ya termino. Quiero hacer un último detalle. Igual anda diciéndome cómo qué te parece, cómo está quedando afuera. ¿Cómo está quedando cool esto, ¿eh? Acá que miro de... Sí, está quedando muy cool. Muy cool, bro. La verdad que la flasheamos los dos. Sí, ¿no? Son las condiciones, pero están muy cerradas. Bueno, quédate ahí que voy a despedir el video ya. ¿Estás de diamante ya? Me juntaste un par de piedras, fíjate. Estoy full diamante. A ver, eso lo tengo que arreglar después, pero... Ahora veo cómo lo arreglo. Ah, mira, quedó como una A de... Haceme un pete. Ah, sin H, bueno. Ah, ahora no se puede hacer el... ¿Está todo bien con el con la espada? ¿Cómo era eso? El... Que pones la espadita así como... En vez de pegar, lo otro. Ah, no, porque... No, no se puede. Igual lo que podés es llevar dos espadas. Mirá. ¿Posta? Pegás con una nomás, pero... Uy, mirá, así te despido el video, con dos espadas, Estoy picado. Bueno. Bueno, sí, estaba como esperando que lo... Bueno... Estaba esperando que los despidas vos. Bueno, gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado la parte número 3 de... Ah, un dilema. ¿Broskiland o Brokisland? Díganos a ustedes y lo vamos a estar bien. No me respondiste. ¿Broskiland o Brokisland? Por eso, díganos. Que nos digan, tenés razón. Perdón, no escuché. Que nos digan los subs ahí y cómo les gusta más. Para mí es Brokisland. Así que bueno. Eso fue todo. ¿Broskisland o Brokisland? Videos en pantalla, la tercera parte de este muchacho y la cuarta mía estará ahí cuando salga. Así que nada, me saco el casco. ¿Y algo que decir? Les mandamos un saludo y espero que les guste el video como siempre. Y suscríbanse al canal de Rego y en la descripción del Rego va a estar el mío. Así que genial. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Ah!